Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. San Pedro Perulapán es un pueblo histórico, un pueblo vivo y encantador, que además posee este histórico campanario. Desde acá nos vamos a trasladar hasta Huizúcar, porque le vamos a compartir a ustedes cómo se llevó a cabo el alegre y tradicional desfile de correo. Huizúcar está de fiesta y una de las actividades más esperadas es el tradicional desfile de correo. Esta actividad, que es organizada por la municipalidad, este año reunió un elenco artístico salvadoreño de primera. El objetivo, hacer reír y disfrutar al máximo a la familia huizucareña. Las carrozas fueron decoradas con alegres colores, detalles de la naturaleza. La belleza de la reina de las fiestas patronales, su corte de honor y, por supuesto, de la alcaldesa municipal, le dieron un realce singular a estas carrozas. Muchos fueron los elementos que se incluyeron en este desfile para hacer de esta actividad un momento agradable en familia. Los enmascarados hicieron su propia fiesta adentro de la conga bus. Esta payasita, con entusiasmo, anunciaba la llegada del desfile. Los pobladores recibían con entusiasmo el programa de las fiestas patronales. Recogían dulces y muchos hasta corrieron para huir de los traviesos personajes mitológicos. Una tradición que se vive año con año en honor a San Miguel Arcángel. Le agradecemos a nuestra alcaldesa Marina Avilés por celebrar estas fiestas a lo grande. ¿Qué ha significado para usted este inicio de festejos patronales? Pues me parece bien bonito. Ahorita está bien muy alegre y falta lo más todavía. Antes no habíamos visto este recorrido desde el Tepillo hasta acá. No se había visto hasta hoy. Huizucareños residentes en los Estados Unidos regresan a vivir estas tradiciones. Me ha fascinado, es la primera vez que lo veo y está muy divertido, tiene mucho colorido, mucho entretenimiento, está fabuloso. Es algo diferente, es lo que estamos ahorita viendo y estamos muy contentos y con mucho entusiasmo de venir nuevamente. ¡Qué espectáculo más divertido! Todo esto y más disfrutaron los huizucareños. Es un gusto para nosotros que el pueblo huizucareño esté disfrutando de esta tradicional correo, pero algo muy diferente a lo que se ha acostumbrado. Como ven, hemos traído la congabú, el trencito de Huayúa y muchas carrozas donde participaron nuestras reinas salientes y nuestras reinas entrantes. Y por lo tanto, es un orgullo para nosotros dar a conocer toda esta alegría que estamos viviendo hoy. Un saludo a todos los salvadoreños a nivel internacional que se encuentran en otros países, que vengan, que nosotros tenemos cosas bonitas. Los huizucareños que viven en los Estados Unidos reciban un cordial saludo. Visiten a sus familias en estas fiestas patronales que ustedes saben que se celebran en honor a San Miguel Arcángel del 19 al 29. Son 10 días de plena fiesta que vamos a compartir con todos ustedes. Terminado el desfile, seguimos con este show que a todos nos hizo reír a carcajadas. Rosa, Rosa, haceme sope pata. Ay, yo no puedo, ay, ay, yo no puedo. Leticia, Leticia, mira la masa cuatro. Así se disfrutan las fiestas en Huizúcar. Ya regresamos con más de Mi País TV.